Altura, digo. Pero parate a la par en el mismo nivel para que veas cuánto. Ay, yo no sabía que tenía sobrino sangrando. Tan chulos que están. Sí. Solo para que vea qué altura es. Ponle, parate a la par de él. No, no, Pilar, Pilar, vos parate para que Judith vea a la par. Ahora para que Pilar vea qué tamaño tiene. Ay, Dios, es que creciste mucho. Para que vean que está más alto que... Veniste aquí, Laurita. Veniste aquí. Laura. Ah, sí. Laura, veniste para acá. ¿A dónde? Sí, para ti aquí. Veniste, papá. Rafa, veniste aquí, papá. Ese es el muñeco. Va. Que ella vea y que... Me emociona. Que está del tamaño de la abuelita. Va. Ahí está mi papá. Ya la dejó. ¿Qué tamaño? Se pegan un poco que ahí no salen. No, porque puedes... Sí. Borra la cámara. Ahí está. Ah, pero si le quiero dar un saludo a la mamá, porque ella va a ver el video. Hola. Hablar. Bueno, decirle que aquí está tu tía Pilar, porque hoy es el cumpleaños de tu tía Pilar y vino a verte, o vino a verlos. ¿Viste? Algo que Rafa hable. ¿Verdad? Sí, habla, habla, Rafita. Le doy la foto. Veniste vos también, que mire aquella. ¿Y cómo se llama y por qué no vamos a la casa más? Allá, ¿sí? ¿A la casa? ¿Sí? ¿Ahí sigue grabando? Parece que sí, dejamos con ver. ¿Parece? Yo tengo un signo de no ver a la casa. Desde que ustedes eran chiquitos. Un angelito. Ay, Dios. Hace mucho, pues. ¿Sabes cuántos años? ¿No estaba ella? Bien. Yo conocí a los tres. Chiquititos. ¿Entra por aquí? ¿Entran ustedes? ¿Nosotras tus primas? ¿Vos? ¿Abre la puerta, papá? Ay, lo que bonita la casa. Está sí, bien linda está la sí, casa. Es. Dile a tu mamá dónde está tu cuarto. No está Luis. Pasame. Mami, esta es mi recámara. Te quiero. Mamá, que le enseñó mi cuarto. Tomar el cuarto de ella. ¿Verdad? Para que veas. ¿Ese duerme acá? Son los muñecos de tu hija, Judith. Ay, no sé qué decir. Anda, agarra los muñecos y agarra los muñecos y que te vea tu mamá. Vete, mamita. Tú venga, así déjalo, bro. ¿Aquí? Está bien, vamos. Entonces que ella quiere ir a... Ah, sí, porque se agarra la tarde. Pero yo ahorita voy a ir, solamente quería ir un poco para que... Que entre ella para que salga, ¿no quiere? Ah, no, porque ella sabe que si entra no va a salir. No, pero todos
tenemos que irnos. Pero todos son los puros retratos de Luis. ¿Cómo cambiaron esos patos? Ay, Dios mío. Toda la familia, una abuelita, un papá, una mamá, otra abuelita, otra mamá grande, un nieto acá, una nieta por ahí. Bueno, Mariela, otro nietón por ahí. Está Milcar, chiquito. Está Miguelón. Una tía con dos sobrinos. Con su sobrina. La tía y su sobrina. Tres veces que la vi, decía, cuando la vi la primera vez me impresionó. Y todavía volví a ver y quería preguntarle cómo se llama para ver si era porque igual que ella. Ahí está Luis Miguel. Y después la volví a ver tres veces con mi forma. En la esquina de la guardia. Cuando estaba cerca me dio pena decirle la cita. Ahora sí. Bueno, empieza la filmación. No es esta se quería. Bueno, aquí están mi mamá. ¿Filmi usted? Pues, que se me está diciendo como... ¿Está Laurita? La sube. ¿Cómo estás, Laurita? Bien. ¿Querés mandarle un saludo a alguien? ¿Tu mamá? A ver. ¿No sé yo? Algo. A ver, Rafaelito. ¿Algo, Rafael? ¿Alguien de la familia de los tres? ¿A tu mamá algo, Luzmiel? Nada. Pasamos con 90. Yo sí le mando saludos a mi mamá. Con su primito. Con su sobrinito ahí. A ver, ¿alguien quiere mandar un saludo a la familia? ¿Su mamá? Bajarlo, mija, bajarlo un poquito porque se haga ya. Que nos recuerden siempre. Solamente. No querés saber cómo está tu mamá. No. Bueno, ¿qué? Aquí está Mariela. Está el hijo de Amílcar. Eric. ¿Cómo estás, Eric? ¿Querés hablar algo, Eric? Solo saludo a todos los de allá, desde acá. Ah, bueno, desde San Marcos, ¿verdad? Bueno, aquí vamos con doña Olimpia. ¿Para dónde vamos? Para acá. ¿Para acá? ¿Qué quiere decir? Ah, pues muchos saludos para Judith. Estamos en la casa aquí en San Marcos. Hoy 26 de julio del 97. Siendo las 9 de la noche aquí con sus hijos. Con Luis Miguel, con Laura Sofía, con Rafael. Está Pilar, está Betty, está Noé, está Rudy, está Jacqueline y está el hijo de Amílcar. Uh-huh. Y que es, la recordamos mucho, que la queremos y que la extrañamos. Vaya, muy bien. Ahora aquí está el esposo de doña Pilar. Mira que no se ha dado cuenta, tiene al revés la cama. Los pies los estoy viendo aquí. Tui, diga algo. Ya, ya algo. Dije, ya dije algo. Nada. Nada. Tía, un saludo. ¿Qué me pusieron a grabar? No la vas a saludar. Saludos a Judith.
Solo Betty. No te saludo, Judith. Ay, a Blandi. Aquí siguen los saludos. Saludos para Blandi, saludos para Marlin, saludos para Milka, saludos para Moisés. Para toda la familia. Para toda la familia. Para toda la familia. Sin excepción de nadie. Bueno, solamente va. ¿Ya? ¿No crees que grabé? Oye. Búscale. Bueno. Se como la cámara. Doña Pilar Barrios con sus sobrinos. Está Rafael. Ah, no. Luis Miguel. Creció tan pronto. Están en el cuarto. El cuarto de los patojos. Rafael y Luis Miguel. ¿Cómo estás? ¿Qué? No vas a decir nada. A ver. Rafaelito, ¿no vas a decir algo? No. Un saludo a alguien. ¿Tu familia? ¿Tenés familia? No. Bueno, miren este video. ¿Ah? Nada. Bueno, pues. Nos vemos. Pues. Adiós. Adiós. Bueno, ya. Ya no vamos a poder ver porque ya cuando lleguen ya va a estar.